tarde. Perdone la demora, pero si ustedes buscaban alojamiento, desgraciadamente tengo que decirles que... Disculpe, pero usted... ¿Cómo está, señora nena? ¿Usted no es la hermana de...? Julián Torreblanca. Ah, sí. Pensé que no se iba a acordar de mí. ¿Cómo no me voy a acordar si su hermano me hizo pasar tantas rabias, pues? Isabelita Torreblanca. Lo que son las cosas, ¿ah? El otro día nomás nos estábamos acordando de usted con la señora Edith. Sí, a veces se aloja aquí. No me diga que vino al concierto. Bueno, ¿cómo no iba a venir? Claro, si es no, joven. No, no vine a Santiago acompañando a mi hija. Su hija. Pero qué maravilla. Y qué horror cómo pasa el tiempo. Si parece que hiciera tan poco que usted vino aquí con su marido, que Dios lo tenga en su santa gloria. No hay ningún alojamiento en ningún hotel de Santiago, así que... Dígamelo a mí, señora Isabel. Si he tenido la pensión llena desde una semana antes del Mundial, le diré. ¿Y ustedes querían alojarse acá? Sí, pero por lo que me cuenta, parece que no le queda nada. Nada, nada. Si usted me hubiera avisado antes. Y ahora yo tampoco puedo conseguirle en otro lado, porque está todo igual. Mamá, ¿y la tía Rebeca? Bueno, si no conseguimos nada, tendremos que devolvernos. Ah, pero... qué lástima. A ver, si yo hubiese una persona, usted me podría facilitar el teléfono. Pero encantada, si usted es como de la casa. Pase adelante nomás. ¿A quién vas a llamar, mamá? Mi marido no sabrá nunca que no le amo. No es fácil vivir junto a un hombre que no se ama. Pero usted ha tenido valor para obrar mal. Tal vez tenga también suficiente ánimo para obrar bien de hoy en adelante. Este será su castigo. No. Mi castigo es mucho mayor. Porque sigo amando con toda mi alma al hombre que yo maté. Terminan de escuchar el último capítulo de La Carta de William Summersons Maugham. En la interpretación de la actriz Rosalía Recalde junto a Raúl Romero y un gran elenco. ¿Aló? Pasen. Pasen, mi amor. Como puedes ver, Isabel, mi casa no es muy grande. Ay, Rosalía, no sé, quizás te causamos muchas molestias. No, ¿cómo se te ocurre? Por favor, imagínate. Y después de tanto tiempo. Ay, pero si esta niñita, yo la vi tan guagua, está enorme de grande. Este año sale del colegio. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, siéntense, por favor, pónganse cómodas. Yo voy a ir a la esquina a comprar algunas cosas y vuelvo. Por favor, quiero que se sientan como si estuvieran en su casa. Si quieres, te acompaño. No, ¿cómo se te ocurre, Isabel? Tú has estado traqueteando todo el día buscando alojamiento. Ya vengo. Y eso que no se habían acordado de esta amiga, ¿eh? Voy con el tiro. Ay, Dios mío. Estoy muerta. Yo podría haberme quedado alojando en el colegio. Pero, Lucy, ¿para qué si no quedamos en que veníamos las dos juntas a Santiago? A un hotel, no aquí. ¿Y qué tiene de malo la casa de Rosalía? Muchas gracias. Ya estoy lista. Vas a tener que esperarme un momento, quiero cambiarme de ropa. Cambiar, si te ves reja, sí. Oye, ¿y tu marido? No, no va a poder acompañarnos. Pero te mando muchos saludos. Gracias. Bueno, dame 15 minutos y bajo, ¿eh? Me llamó la Lucy. Está aquí en Santiago con su mamá. Ah, ¿sí? Mira qué bien. ¿Y dónde están alojadas? En la casa de una tía. Mira. ¿Podríamos invitarlas a comer mañana? Pero, tita, si mañana vamos al concierto de Humberto. Bueno, pero yo lo invité a que después del concierto se viniera a comer aquí con nosotros. Y también podríamos invitar a Lucy con su mamá. Bueno. Si te parece,
Estando Humberto, podría sentarme al lado a don Jorge Alessandri y al otro el presidente Kennedy y no me daría ni cuenta. Estoy loca por escucharte en un concierto. El año pasado estuve en Nueva York. Ah, sí, sí, sí supe. Pero yo no pude ir porque estaba en Boston. Bueno, tú sabes, tengo muchos compromisos, vida social, ese tipo de cosas. Pero a lo mejor en agosto voy a ir a Londres. ¿Tú vas a estar ahí? Hasta comienzos de septiembre. Después tengo una gira por Rusia, Finlandia, Noruega, Suecia. ¿Sabes que agosto es muy buena época para estar en Europa? Irás con tu marido, supongo. No, no. En realidad con Tomás viajamos muy poco. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de salvar nuestro matrimonio. Pero tú sabes, es muy difícil. Bueno, saliendo sola conmigo, como ahora, no creo que estés haciendo ningún esfuerzo y que ayude en algo, ¿no? Es que yo necesitaba estar a solas con un hombre como tú. No veo en qué puedo ayudarte yo. Fuimos tan amigos. Liliana, que yo recuerde, no tanto. Me he quedado tan sola, Humberto. Siento tanta nostalgia del pasado. ¿Te acuerdas cuando salíamos con Edith Jerome? Y con Isabelita Torreblanca. ¿Qué será de ella? No me imagino a Isabel viviendo en el campo, tan lejos de todo. Ay, pero si ella siempre fue tan provinciana, pues. Bueno, y el marido que tiene logró aislarla. Pero deben estar muy felices, ¿eh? Porque yo no la vi nunca más, ni nadie supo más de ella. Incluso yo traté de verla, pero nadie supo decirme cómo ubicarla. Pobre Isabelita. Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú vives sola aquí? Sí, estoy sola. Me parece mentira que no te hayas casado. Bueno, no ha sido por falta de pretendientes, en todo caso. Igual que mi mamá. Ay, Lucy, por Dios, las tonteras que dice. Ay, las flores que te mandó Esteban Dupré. Oh, Isabel, ¿no me habías contado que Esteban Dupré todavía anda detrás tuyo? Oh, parece que usted conoce toda la historia de mi mamá. Pero ¿cómo no la voy a conocer, mi amor, si vivimos en la misma casa? ¿No me habías contado que Julián te había pasado a ver? Bueno, yo voy a tomar un poco más de café. ¿Quieren? Yo no, gracias. ¿Tú, yo sí. Sí. Sí, bueno. Ah, esa debe ser la Teresita Molinari, una amiga de la radio. Hola, soy un oportuno. Oh, le traje un engañito. Le dije que iba a estar ocupada. Pero son sus amigas, ¿o no? Pase, sí. Yo lo tengo. Dame, gracias. Isabel, Lucy, les quiero presentar al señor Raúl Romero. Un gran compañero de trabajo. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado. Igualmente. Ay, pero esa voz me es tan familiar. Él y Emilio Gaete son los más conocidos en el radioteatro. ¡Oh! Yo nunca estoy entre gente tan importante y junta. Isabel. Qué raro que no haya llamado Lucy. Dijo que iba a venir hoy. A lo mejor en Alto Pinar también se agotaron los pasajes. Como es una ciudad tan populosa y para el mundial. Oye. ¿Así que la mamá salió con unas amigas? ¿Quiénes son? No, tú no las conoces. Son amigas de cuando era soltera. Como dijo que no quería ver a nadie en Chile. No sé cómo alguien puede odiar tanto el lugar donde nació. Sí. Son cosas de tu mamá. ¿Sabes, Dani? No había querido decírtelo hasta ahora, pero he estado pensando seriamente en que nos volviéramos a Chile. ¿Definitivamente? Definitivamente. ¿Y la mamá qué dice? Bueno, ya lo conversaremos tranquilamente los tres, pero yo antes quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Volver a Chile?
Y acá están los cuadernos. No hice ninguna tarea de vacaciones. Yo tampoco. Bueno, en realidad ni siquiera tuve tiempo de pensar en el colegio. Oye, Cristina, cuéntame. ¿Qué me venías diciendo cuando veníamos para acá en el trolley? ¿Que estabas pinchando? ¿Pinchando con quién? Es que te mueres. Te juro que te mueres. Mira, es un poco más mayorcito que yo, sí. Pero acuérdate que a mí siempre me trastornaron los viejos. Ay, pero me fascina, te juro que me fascina. Pero cuéntame, ¿quién es? ¿Lo conozco? Tú tienes que haber oído hablar de él porque es un pianista re famoso. ¿Quién? ¿El de la foto? ¿Me viste en el Mercurio? Ay, con él, te juro que casi me morí. Ay, Humberto Valle es el hombre más fascinante y maravilloso de esta tierra. Lo ubica, ¿no es cierto? ¿Pero no es un poco viejo? Bueno, tiene un poco más del doble de mi edad. Pero si tú lo conocieras, no te importaría ni cuántos años tiene, ni nada, ni una cosa. Pero lo vas a conocer. Porque hoy día la Tito lo invitó a comer a la casa después del concierto. Y me pidió que te invitara a ti y a tu mamá. ¿A mi mamá? ¿Por qué? Bueno, para que vaya contigo. Te apuesto que le va a encantar. Tú le vas a decir a tu mamá: mamá, vamos donde la Tito Sandón, porque la Cristina te va a presentar a su pinche, Humberto Valle. A ver qué cara pone, ¿ya? ¿Y qué te pasó? ¿No te gustó la idea? A ver, repíteme eso, oye. ¿Cómo es que mi hermana no te dejó ninguna orden? No, pues, don Julián, no le puedo pasarle plata a nadie, dijo ella. Escúchame una cosa, Darío. Necesito 50 escudos. Y si te los pido, es porque no tengo por qué darte explicaciones a ti ni pedirle permiso a nadie. ¿O de quién crees tú que este negocio, ah? Del don Carlos ha sido, pues, y ahora es de la familia. Es de mi padre, ha sido siempre. Y ahora es de mi familia, tanto de mi hermana como mío. Y cualquiera de estos días, te lo advierto, lo liquido. Y tú te me quedas de patitas en la calle. Ya, vamos, apúrate. Entonces me va a tener que firmarme un recibo porque yo tengo... Escúchame una cosa. Tú vas a tener que firmarme por las insolencias que tienes conmigo. ¿Quién te crees tú? ¿Ah? Ya, camina, que si tienes tiempo que perder tú, yo no. Ya, apúrate, hombre. Entra. Ay, ay, ay. Eso era, Lito, hombre. Gracias. Gracias, hijo, gracias. Ah, gracias. No hay como tomarse un buen vermú antes de almorzar, viejo. Costumbre de los viejos de antes. Y los viejos se las saben todas, ¿eh? Oye, Esteban, después pide con confianza nomás, yo invito, ¿eh? Amaneciste generoso hoy. Bueno, cuando los negocios andan bien, pues, viejo, hay que gastar, pues, qué diablo. Sí, sí, ya veo que andan bien. Ayer me encontré por casualidad con Isabel y estaba yéndose para Santiago. Me dijo que se alojaba en un hotel. Sí, está bien que sea de su gusto, hombre. La Isabela sale muy poco. Pobre Isabel, está tan amarrada a su casa. Parece que ya le está haciendo falta a alguien con quien comparta su vida. No. Ni soñarlo, hijo, para que después metan mano en el negocio. No. Eso sí que no. No, pues, hombre, yo te estoy hablando de una persona seria. Alguien con casa, con trabajo, que tenga su pequeño capitalcito. Sí, ya sé que estás hablando de ti, hombre. Bueno, y por último, ya estaría bueno que fuéramos cuñados, ¿no? ¿Quieres que te diga la verdad, hijo? Prefiero que sigamos así nomás, como amigos. Piensa que de pronto puede aparecer este muchacho Humberto Valle y se la puede llevar a Isabel para Europa. ¿Qué estás diciendo? Sí, tú sabes que él es un pianista famoso y en estos momentos justamente está en Santiago. ¿Que Humberto Valle está en Santiago? A lo mejor ella se fue a encontrar con él. No, amigo mío, yo no te veo a ti solo aquí en el pueblo de Alto Pinar, sin Isabel. Solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mío. Mamá, debimos habernos encontrado en el centro. Me salió Ricardo, el taxi está acá. No importa, mijita, no. ¿Cómo te fue? Bien, me encontré con la Cristina Hudson.
Qué bueno. ¿Y tú? ¿Estás lista? ¿Dónde quieres ir? Quiero que vayamos a los Gobelinos. Quiero comprarme un abrigo. Y vamos a pasar a buscar a Rosalía. Sí, porque la invité a almorzar con nosotras. ¿Y al guatón también? ¿Qué guatón? El guatón ese, el de la voz melosa. Lucy, ¿qué es lo que te pasa? Yo nunca te había visto así con nadie. Y ahora Rosalía, que nos recibe en su casa, y tú te comportas como... Nada, mamá, no me pasa nada. Está bien. No me haga caso. Pero déjeme que le cuente. La Cristina Hudson está pinchando. Fantástico. Igual que tú. ¿Yo? Bueno, como que... ¿Se te olvidó Danin Chauspe? Ajá. Pero escúcheme, mamá. Adivine con quién está pinchando. Con el pianista famoso ese. Con Humberto Valle. Hola. Hola. ¿No me ha llamado nadie? No, nadie. ¿Qué se habrá hecho anoche? ¿Te refieres a Humberto Valle? ¿Y a quién va a ser si no? Ay, Cristinita. Estás pensando en Humberto y se va mañana de Chile. En el vuelo de la BOAC. ¿Y quizás cuándo va a volver a Santiago? No te preocupes, si no me voy a tirar al mapocho. Me parece que yo no hice muy bien dejando que te entusiasmaras tanto. Mira, si con haberlo conocido me basta y me sobra. Usted comprenderá que no le voy a ganar a una cantante rusa, ¿no? Parece que fue mejor invitar a más gente a comer esta noche, ¿eh? ¿Usted lo dice para que no me quede sola con Humberto? ¿Tú invitaste a la niñita Vidal con su mamá? Sí. Ay, ¿por qué Londres tendrá que quedar tan lejos? ¿En cama todavía? ¿Ya es mediodía? Sí. No me he querido levantar todavía. ¿Qué, te sientes mal? No, por el contrario, me siento muy bien. Todavía no me has dicho nada de cómo te fue anoche con tu comida. ¿Y qué quieres que te cuente? No sé, ¿dónde fueron? Por ahí. ¿Y ustedes qué hicieron? Fuimos al cine con Dani y conversamos largo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué conversaron? Juliana, yo no quiero molestarte, pero Dani piensa igual que yo. Quiere venirse a vivir a Chile. Tomás. ¿Pero para qué dices leceras? ¿Cómo Dani va a querer cambiar Boston por Santiago de Chile? Aunque te cueste creerlo, así es. ¿Ah, sí? Entonces se van a tener que quedar los dos aquí. O más bien tú solo, porque Dani se va conmigo, es menor de edad. ¿De qué estás hablando? Que si sigues con eso, te juro que me separo de ti. ¿Cómo le va, Felice? María Félix, ¿y se demora un cachito más nomás? Ah, María Félix, como la actriz de las películas. Perdone, pero uno la ve a ella y es bonita igual que usted. Que a mi mamá le gustaba mucho la María Félix, por eso me puso así a mí. María Félix Reynoso. Ah. ¿Y usted? ¿En qué anda? Bueno, me vine para almorzar con mi Mayrina. Por allá entró la señora alegando, pues dice que por culpa mía no va a poder ir a no sé qué convite que le hizo usted con su señora. Ah. O sale ella o salgo yo. La casa no puede quedar sola. Pucha, con Mayrina. ¿Pucha qué? Le decía a la Emma que para otra vez será, po.
Ya, no se queje tanto, señor, y vaya a su almuerzo. Vaya, yo me quedo aquí. Total, a mí me quedan muchos años todavía para chacotear y pasarlo bien. ¿Qué es lo que pasa, oye, escandaloso almuerzo hoy aquí en esta casa? Sí, don Julián. Ven, a ver qué tenemos. Gracias por la gauchada. Don Julián, ¿qué pasa? Aquí le tengo el recibo. Ya, 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 después me lo das, hombre, después me lo das. ¿Recibo de qué, oye? Que me fue a pedir plata para el almacén. ¿Y la señora Isabel está noticia? No, po. Pero a ti no se te va a quitar nunca lo bailón. ¿Cómo serás del eso que ni de viejo se te quita? Ya, ya, ya le dieron cuerda a esta ya, po. Déjela. Que la María Félix tuvo re harta buena voluntad para quedarse para que usted vaya para las periquitas mañana. Sí, pues. Pero eso ni se lo aprecian a uno. Claro, porque uno será lo que será, pero tiene su corazoncito aquí adentro. Sí, pues. La Felice tiene su buen corazón, po. Y lo tiene repetido. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Basta, Eliseo! Que no estamos nada las periquitas aquí todavía, po. ¡Mírenlo! ¿Llegaron Ricardo y mi papá? No. Tu papá fue a mostrarles la parcela que se compró en los sauces. Deberías haber ido tú también. ¿Para qué, mamá? Edgardo no viene nunca y su señora no conoce el campo. Yo vengo siempre. ¿Se puede saber qué le pasa, mamá? Me bastaría con saber qué es lo que te está pasando a ti. Nada que me va a pasar. Recibí la noticia que Edgardo venía con su familia y que ustedes querían que nos reuniéramos todos acá. No estamos todos. Tu marido y tus hijos no están. Ay, mamá. Oscar tiene mucho trabajo y usted lo sabe. No. No lo sé. Mamá, usted sabe que Oscar no dispone nunca de un día. Edith, ¿se puede saber qué es lo que te pasa? Mamá, no me pasa nada. ¿Por qué piensa que me pasa algo desde anoche que está con la misma canción? Porque anoche hablé con tu marido y me dijo lo que le habías dicho. Que no viniera. Porque no tenías ninguna seguridad si Edgardo se iba a quedar o no. Bueno, no iba a ser venir a Oscar si Edgardo después iba a ir. Edgardo te dijo al llegar que se iba a quedar 10 días. ¿Por qué no quisiste que tu marido viniera? ¿Qué te pasa con nosotros, Edith? Con ustedes nada, mamá. ¿Entonces qué? ¿Me puedes explicar por qué haces las cosas? Edith, supongo que tengo derecho al saber, por lo menos, qué es lo que te pasa y por qué haces las cosas. Porque es muy posible, mamá, que Oscar y yo hayamos terminado. Por eso. Esa es suficiente explicación. Eso y nada más. Tomás Inchauspe. Tiene buena memoria, ¿eh? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Supe por Eliana que estaban acá de paso. ¿Ah, sí? Bueno, el Mundial. Usted sabe, nunca faltan excusas para volver. Anoche lamentamos mucho con Eliana que no pudiera acompañarnos a cenar. Ah, sí, anoche. Que usted sabe, siempre hay compromisos a última hora. Me lo dice a mí. En este momento voy volando a una entrevista en la radio. Bien. Nos faltará el momento para que podamos conversar. Por supuesto. Fue un placer. Mis saludos a Eliana, por favor. En su nombre.
¿Usted haría lo mismo hablar conmigo? Este es un espacio que escuchan muchas amigas, seguidoras del programa. Seguramente muchas de ellas no van a tener la ocasión de ir a aplaudirlo hoy, pero tendrán la curiosidad de saber qué opina un chileno que ha viajado por tantas partes del mundo acerca de la mujer chilena, considerando que es usted un soltero muy codiciado. Si dijera que la mujer chilena es admirada en todo el mundo por su belleza, no estaría diciendo nada nuevo. Pero es verdad. Su ancestro español le da características de coraje, de tesón y de una femineidad muy especial. Hay que estar orgulloso de eso. Es un motivo más para querer a este país. Bueno, ¿y en sus planes de matrimonio no incluye una chilena entonces? En mis planes siempre existe una chilena que tiene nombre y apellido. Pero desgraciadamente llegué tarde a la cita. ¿Cómo así? Ella está muy lejos. Y la verdad es que ahora prefiero dejar hasta aquí nomás este tema. Pertenece a algo muy privado y muy doloroso. Gracias. Estuve tratando de llamar a Dani, pero no lo encontré. Seguramente está con la otra. El teléfono del almacén estaba malo. Tuvimos que ir a una farmacia que queda a 4 cuadras de aquí. Ay, con todo esto le avisé a Raúl que no lo iba a poder acompañar a la radio, al programa. Tú tenías que hacer. Y no fuiste por culpa de nosotras. No. Es un programa que hacemos los sábados en la tarde. Con música y conversación. Cuando hay noticias y entrevistados, bueno, se improvisa ahí en el momento. A ver, todavía debe estar en el aire. Yo voy cada vez que puedo. No, ya terminó. Esta es la característica del programa. Mi compañera de programa va a lamentar no haberlo visto. Ella me ha hablado de usted y lo ha hecho con mucho cariño. ¿Y es alguien que yo conozca? Es una gran actriz de radioteatro. Es la cabeza de nuestra compañía. Su nombre es Rosalía Recalde. ¿Rosalía Recalde? Yo conocí una Rosalía en Alto Pinar, una muchacha que iría a venirse a Santiago para ser actriz. Por favor, no me va a decir que es la misma Rosalía. Ella es. Se va a alegrar que usted la recuerde. Pero mire, qué lástima que no se encuentre ahora aquí para saludarla. Debe haber tenido algo que hacer. Ah, tenía unas visitas en su casa, unas amigas del sur. Yo voy a buscar algo para ponerme encima y mi cartera y las acompaño al centro. Rosalía, por favor, no te molestes. Tú haz lo que tengas que hacer. Es justamente lo que tengo que hacer, ir al centro. ¿Y tú, Lucy? ¿Me vas a acompañar a comprar el abrigo? Sí, así aprovecho de llamar a Dani y a la Cristina. Ah, mamá, se me olvida. Estamos invitadas a comer esta noche. ¿A comer? ¿Pero dónde? Ay, no me digas, por favor, que con Eliana. No, mamá. Donde la tita Osandón, la abuela de Cristina. No sé, pero ¿cómo se te ocurre? No, por ningún motivo. Me avisas a esta hora. Yo no tengo que ponerme. Esa gente muy elegante. Pero, mamá, aprovecha de comprarte algo ahora. Me gustaría ir. Voy a tener que decir el nombre que no quieres que diga. Tú no quieres que hable de Humberto Valle, pero va a ir, porque es el pinche de la Cristina y quiero conocerlo. Humberto Valle con Cristina. Pero... Sí, yo tampoco podía creerlo, pero es la verdad. Humberto Valle, el famoso pianista. ¿Cómo lo hallas, mamá? ¿No te gustaría conocer a este Humberto Valle? Lo pregunto otra vez y te lo seguiré preguntando hasta que me respondas. ¿Por qué me mentiste? ¿No me amenazas tú a cada rato con venirte a vivir a Chile? ¿Ah? Nada tiene que ver una cosa con otra. Por supuesto que sí. Quiero que sepas, Tomás, que yo siempre voy a estar con alguien, sea con quien sea. Si es contigo, bien. Si es con otra persona, también. Así que tú puedes hacer tu vida aquí en Chile, lo que yo también voy a hacer mi vida. En New York, en Boston, o mejor aún, en Londres. Siempre ha sido caprichosa y neurótica. Pero ahora actúa como una verdadera demente. ¿Estás diciendo que yo soy neurótica? Por supuesto.
¿Por qué no me vas a decir que todavía no te haces planes con Humberto Valle, no? Yo jamás me he hecho planes con Humberto Valle. Si él jamás me ha gustado. Te ha gustado y te ha gustado toda la vida, de forma neurótica, destructiva. Tomás, ¿por qué me hablas así? Tú sabes que yo te quiero. Y por eso tú abusas conmigo. Porque sabes que te quiero mucho, mi amor. No me trates nunca más así. Pero no te haces problemas para salir a comer con otro hombre y mientes como si nada. No pude evitarlo, fue más fuerte que yo. A lo mejor fue porque me encontré con Isabel Torreblanca, esa estúpida. Y se me vino todo el pasado encima de una manera tan violenta. No sé, mi amor. O a lo mejor fue este maldito viaje que nos ha hecho tanto daño. Pero hagamos una cosa. No vayamos a ningún concierto. Quedémonos aquí, solitos los dos, en el hotel. ¿Qué te parece, mi amor? Yo voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ya tenemos las entradas. Y son muy caras como para perderlas. Eliana es una mentirosa. Me contó una historia de que tu hermana estaba interesada en mí. Me hizo ser el loco. Pero ¿para qué tanto empeño en casarte, pues, viejo? Mira, yo me casé ahí. Ya ves cómo me fue ya. Bueno, pero es que tú, con la vida que llevas... Oye, viejo, mira, la vida se ha hecho para divertirse. Eso lo aprendí cuando era muy cabro y no lo olvidé nunca más. Debería haberme casado con Isabel. Ella no estaría sola, en cambio ahora... Bueno, ya, no te casaste y punto. No le des más vuelta al asunto, hombre. Y alégrate de no ser un solterón raro. Era lo que me faltaba. Bueno, ¿no has oído el dicho ese que dice solterón maduro? Pues. Y si no quieres que hables mal de ti, acompáñame esta noche a las periquitas divertidas. ¿Ah? ¿Qué te parece, viejo? Oye, eso es para la cabrería. Tú estás viejo, igual que yo. ¡Qué cabro, hombre! ¡Qué cabro! ¿No has visto cómo se ponen las chiquillas cuando nos ven? Maduro, pero no viejo. ¡A la pinta, viejo! ¡Vamos! La periquita. Tremenda diversión. Debería haber ido a Santiago. Haber cuidado a Isabel y no haber permitido que se juntara con ese infeliz. Y para colmo se llevó a su hija. ¿Quién sabe en qué andarán las dos por allá? Yo ayer ya sabía que me estabas mintiendo. Tú tendrías que ir. Imagínate lo que va a pensar esa señora. ¿Qué importa lo que piense, mamá? Estamos hablando de ti. ¿Por qué no me dijiste la verdad, mamá? No debí venir a Santiago. ¿Quién es ese Humberto Valle, mamá? ¿Quién es? ¿Por qué te hace poner así? Tú nunca me habías mentido. Eso no tiene ninguna importancia. ¡Claro que la tiene, mamá! ¡Me sigues mintiendo! Bueno, era un amigo que yo tenía cuando era joven. ¿Amigo? Mucho más que amigo, mamá. Estuviste enamorada de él. Muy enamorada. Mira, Lucy, tú misma dijiste que él es el pretendiente de Cristina. ¿Qué pabellón quieres que yo haga en esa comida? Si no se trata de eso, mamá. A mí no me importaría no ir a la comida. No puedes comentarle por ningún motivo esto a Cristina. Me da vergüenza. Por mí, por ti. Hola. Miren lo que les traje, unos pastelitos exquisitos para la hora del té. Bueno, ¿decidieron qué van a hacer? Yo te ayudo. Llamó la Lucy Vidal. No vienen esta noche. ¿Pero cómo? ¿Les pasa algo? No, parece que la señora Isabel no se siente muy bien. Pero qué informalidad, Dios mío, avisar a esta hora. Bueno, pero redistribuye a tus invitados de la mesa, Pustita. No, mi amor, es que yo voy a servir un bife frío. Es mucho más práctico. Parece que Eliana Riesling tiene razón, ¿eh? Esa gente, los Vidal, no son como nosotros. Solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mía.
cada uno sufriendo lo suyo, y los dos ocultando la herida. Solo yo seguiré siendo tuyo. Solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mía. Y te juro, a pesar de mi orgullo, que ni muerta saldrás de mi vida. Cuando caiga el telón de esta farsa, nuestro amor cantará de alegría y habrá un cielo de azules con paz. El concierto fue realmente maravilloso. Lo que más me gustó fue la fantasía impromptu de Chopin. Siempre la toco. Es mi amuleto. No me vas a decir que tú crees en esas cosas. Bueno, todos los artistas somos un poco supersticiosos. Pero no, no. La fantasía impromptu me liga especialmente a Chile. ¿Y se puede saber por qué? Por una mujer a la cual no he podido olvidar. ¿De muchos años? Siendo tan jovencita, ya tienes la sabiduría de una mujer madura. Dani, vámonos. Ya es tarde y tu papá puede estar por llegar. Quiero darte un beso. Dijiste que me ibas a mostrar algo, ¿fue una excusa? No, no, no fue una excusa. Espera. ¿Veis? Con esto quiere negociar mi papá. Y va a venir a Chile, qué estupendo. Así no tendremos que separarnos. ¿Qué te pasa? ¿Estás rara? No me pasa nada. Mira, así funciona esto. ¿Qué estás haciendo, loco? Así te veo mejor. No estábamos haciendo nada malo, mamá. Le estaba mostrando esto. No te da vergüenza. Ya no se puede confiar en ti. Dani tiene razón, señora. Tú te callas si no quieres que llame al conserje para que te saque patita en la calle. Suelta de porquería, igual a tu madre. Yo la voy a ir a dejar. Tú te quedas aquí, te vas a meter a tu cama. Déjalo que lo acompañe, no puede irse sola a la calle. ¿Cómo que no se puede ir sola a la calle? Si hasta ahora andan mujeres como ella en la calle. Mamá, por favor. Te dije que te vas a la cama a acostar. Pero mamá, es que Lucy no tuvo la culpa de nada. ¿Ah, no? Te vas igual a la cama. ¿Y tú? ¡Fuera de aquí! ¡Inmediatamente! Lucy, por favor, espérame. ¿Me entiendes con palabras tú? Diana, tranquilízate, por favor. Voy a ver que esa niña tome un taxi, ¿ya? Papá, yo te acompaño. Tú te quedas aquí, he dicho. ¡Aquí! ¿Tomás? Explícaselo a tu padre, pues, Edith. Díselo tú, ya que a mí nunca me escucha. Cuéntaselo. Díselo como me lo has dicho a mí. Así que vas a dejar a tu marido, ¿eh? ¿Tú estás loca? ¿Te parece poco los escándalos que ha hecho con tu vida? Y viene con la novedad justamente ahora que está Edgardo y su familia. A ver, cuéntame. No hay nada que decir. Ya se lo conté todo a mi mamá. Le expliqué los problemas que tenía con Oscar. Así que porque tienes problemas, vas a hacer tu matrimonio. Habla despacio. Quieren escucharte, Carmelo. ¿Qué tanto? Te digo que porque tienes problemas, vas a hacer un tremendo lío y los vas a perjudicar a todos. ¿Ah?
No quiere entenderme que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Pero, por supuesto. Con tu madre hemos tenido más de un problema y aquí estamos. Le estoy haciendo mal a Oscar, a los niños y a mí. ¿Y tú crees que no es peor mal dejar a esos muchachos solos? Mira, escúchame. Yo voy a hablar con tu marido. Él no sabe nada, papá. No sabe nada. Va a armar el lío del puerto de un buque y dice que no sabe nada. Increíble. Es algo que estaba pensando en estos días. Por favor, Edith. Ya te lo hemos dicho. Piensa en los muchachos. Un matrimonio no se termina así como así. En ellos estoy pensando. Ellos son grandes, pueden comprenderlo. No, que no comprende nada. No sé qué tanto. Los hijos no comprenden nunca absolutamente nada. ¿Pero qué quieres, oye? ¿Que por una tontera tuya vas a dar paulos a mis opositores políticos para que hablen contra mí? ¿No te das cuenta que siempre están tratando de prestigiarme? Mira, el otro día yo fui al Club Social a presentar el regalo con su mujer. Y nos faltan los que andan diciendo que yo financié el viaje de mi hijo con fondos municipales. ¿Y ahora tú? ¿Con qué cara crees que me voy a presentar a las reelecciones? Yo te pido que lo pienses bien, Edith. Un matrimonio no es algo que se haga y se deshaga porque sí. Una familia es demasiado importante para echarla así como así por la borda. Antes de decir nada, por lo menos podrían preguntar los motivos. ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? Motivos existen siempre. La cosa es cómo enfrentarlos, mijita. Te lo suplicamos, Edith. Por favor. Tú ya has sufrido demasiado. No más. Por favor. Mamá. Miren, miren quién llegó. Tu mamá ya estaba muy preocupada. ¿Estabas con Dani? Sí, fuimos a dar una vuelta. ¿Te vine a dejar? Ay, mi amor, ¿por qué no lo hiciste pasar? No, mamá, es que estaba apurado. ¿Comiste, mi amor? No. Bueno, entonces siéntese que yo le voy a calentar su comida. No, yo le voy a preparar algo. No, Isabel, tú eres mi visita, quédate aquí. Por favor, no se preocupen, no tengo hambre. ¿Me disculpan? ¿Te sientes mal? Un poco. ¿Pasa algo? ¿Qué tienes? No, mamá. Todo me está saliendo mal este fin de semana. ¡Qué desastre! Ay, Dios mío. Si uno pudiera saber las cosas. ¿Qué ha sido tan desastre? Todo, pues. Todo en este viaje ha sido un desastre. Danielito nunca nos había hecho las brutalidades que nos ha hecho aquí, oye. ¿Qué brutalidades? Todo, pues. Irse al sur primero con esa suelta y ahora poco menos que lo escuchamos en la cama con ella. A ti te consta que en los Estados Unidos los muchachos son bastante más desinhibidos. Es probable que Dani haya hecho lo mismo en Boston y no nos hayamos dado cuenta. ¿Te volviste loco? Y de seguir así, te aseguro que no nos va a durar más de un año al lado. Se va a ir a San Francisco, donde terminan todos los muchachos. ¿Tú dices que Danielito nos va a abandonar? Pero por supuesto, si es casi la ley de la vida en los Estados Unidos. ¡Vuelve, vuelve, primavera! Es la ley de la vida, cabrón. Que todos los cabros quieren dejar a los viejos. No hay la hora de sentirse libre. Yo les digo una cosa. Mi experiencia, les voy a decir una cosa. No hay como estar con los padres. No sé. Mi padre era un gran caballero. Un gran caballero en Alto Pinar. Sí, señor. Que me dio todo en bandeja de plata para que yo fuera a estudiar. Pero yo dije no. No, lo más importante es la familia. Ya, salud. Salud, 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 salud,
Así es, pues. Ya casi se nos termina el mundial. Tanto preparativo, tanta cosa, y ahora casi se termina. Vamos a ver cómo nos va mañana con los rusos. Ya, salud por la selección chilena. Salud por la selección. Jorgito Toro, Honorín Holanda y todos los leones de Fernando Riera. Salud. Salud. Así me gusta verte, vos, Julián Torreblanca. Animando a la juventud. Claro, pues. Oiga, Tita. Venga para acá, pues, mi señora linda. Quiero hacer una pregunta. Oiga. Oiga, pero usted parece que anda medio puestón. Por eso mismo. Yo quiero saber si estoy equivocado o no. ¿En qué? Diga una cosa. Esa señorita que está ahí, ¿usted la conoce? No, no la había visto nunca. Ya, o sea que no es de su chiquilla de acá. No, pues, mire, para mí que vino con esa gente que anda ahí, que viene de los sauces, ¿eh? De ese grupo debe ser, porque yo no la había visto nunca. Para que usted sepa, Cristita, este pechito está pinchando con esa maravilla mujer. Permiso. Tu última noche en Santiago. Así es. Me gustaría poder quedarme. Quédate. No, no puedo, Cristina. El miércoles tengo un concierto en Londres. Y antes un formidable encuentro con la Sonia Belayer. Mira, yo no conozco mucho de las costumbres de la juventud santiaguina, pero ¿te gustaría salir a bailar? No, gracias. No creo que a la Tita le gustaría. Bueno, pero ¿salen o no salen a bailar? Yo, poco y nunca. La gente un poquito mayor que yo va a Las Brujas en La Reina. Entonces, ¿vamos a Las Brujas? No, no tiene sentido. Cristina, por favor, no todas las cosas en la vida tienen sentido. Quiero decir que tú te vas mañana y no nos volveremos a ver. Creo que yo también te voy a extrañar en Londres. Y yo también a ti, pero... Pero insisto, no tiene sentido. Te estoy acaparando. A la Tita le cargan los grupos aparte. Anda, por favor. Si sabías que Humberto estaba aquí, deberías haberlo ubicado. Gracias. A lo mejor todavía estás a tiempo. Cuando Raúl me comentó que lo había entrevistado y que él se había acordado de mí, yo traté de ubicarlo. Pero no pude. Lo único que sé es que está alojado en el Hotel Carrera. Deberías llamarlo mañana. No. ¿Para qué? Además, él iba a tener una comida esta noche. Sí, donde esa gente. ¿Por eso no quisiste ir? ¿Pero por qué, Isabel? Era la oportunidad de encontrarte con él. No sabría qué decirle. ¿Cómo que no? ¿Decirle que tú no te has olvidado la promesa que se hicieron? Porque no te has olvidado, ¿no es cierto? No. Pero de eso hace tantos años. Además que... Humberto hace días que está en Chile. Si se hubiera acordado de mí, ya me habría ubicado. ¿Él sabe que tú estás viuda? No. ¿Cómo lo puede saber? Pero esto es tan absurdo, Rosalía. Imagínate que Lucy me contó que Humberto andaba con una amiga de ella. Una muchacha de la edad de Lucy.
¿Cuántas cosas más sabe Lucy de todo esto? Bastante. Debe ser por eso que esa niña es tan rara contigo, ¿no? No, no. Habitualmente ella no es así. Es una muchacha encantadora. Es que desde que Liana fue al Topinar, todo fue un desbarajuste. Ella se puso así, pero volverá a la normalidad cuando todo eso pase. Y volverá a ser una niña amorosa. ¿Cuando todo vuelva a la normalidad? Cuando Lucy haya olvidado que Humberto existió en mi vida. ¿Qué pasa, Cristinita? ¿No piensas ir a acostarte? Tita, lo voy a pasar muy mal. Se te va a quitar. Yo pensaba que los invitados se iban a quedar hasta mucho más tarde. Pero parece que todos estaban muy cansados esta noche. Incluyendo Humberto. Debe ser muy agotador dar un concierto, ¿verdad? Pero lo pasamos bien. Estuvo muy entretenido. Se te va a pasar. Todas las penas se pasan. No, no se me va a pasar. Nunca se me va a pasar, Tita. Yo lo amo. Yo lo amo y él ya no va a estar mal. Yo lo amo, Tita, y no me importa su edad ni nada. Yo lo amo. Amo, y él se va, Tita. Él se va. But if she's still... Eres un gigante, mi amor. ¿Cómo no te conocí antes? No se preocupe. Tenemos todo el tiempo del mundo para nosotros dos nomás. Anda, y si él te pide que te subas al avión con él, vas y te subes, ¿oíste? Me bastaría solamente con verlo. ¡Ay, no! ¡Salga, aquí quería pillarte, desgraciado! ¡Mal marido, engañero! Cometiste un error. Todos cometemos errores, pero por favor, devuelve las joyas.
Yo no le robé ninguna cosa, señora Isabel. Se lo juro, no le he robado ni una cosa. Ni siquiera te importó nuestra hija.